Hey, muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Volk y hoy estamos con un primer episodio porque como lo pudieron ver en ese épico tráiler, compañeros, oh sí, por fin después de muchísimo tiempo que me lo habían pedido, por fin vamos a traer lo que viene siendo la primera serie de El Calamity Mod. Como ya sabrán, yo lo sé. Como ya sabrán, yo únicamente juego el Terraria Vanilla, sin mods ni nada, simplecito, ¿no? Y el Calamity es algo que desconozco a sorpresa de muchos completamente, compañeros. Así que por fin me animé a traer lo que viene siendo una serie del Calamity. No he investigado nada más que lo básico de donde venían lo de las modalidades, a lo mejor, que me explicó un poco Jordi. Es lo único que sé. Jefe, solo conozco uno del buen Ángel Droid, que había visto un directito suyo que lo estaba jugando en su momento. De un jefe del desierto. Y es lo único que conozco, compañeros. Lo único. No sé nada más. No sé nada nuevo. Así que vamos a iniciar. Ojo, cuidado. Vamos a iniciar con el personaje. No tenemos personajes aquí. Uno nuevo. Pero aquí, la verdad, curiosamente, el personaje siempre se le termina tapando el rostro. Pero no le voy a hacer un feo. Pelo blanco. Ojos azules, porque Volk es un lobo y es un lobo blanco, compañero. La piel, pues no sé si te soy honesto. La piel por ahí, porque no nos vamos a tardar tanto en esto. En ropa, ahí se queda. El núcleo, pues el núcleo suave. El normal, ¿sabes? El núcleo suave, compañero. El pelo, necesito el pelo, pero el diseño. Ah, aquí está. Pelo 2, pelo 3, pelo 4. Yo soy súper fan de... Ahorita les digo cuál. No, estos no. Este no, este no. Pelón. No. Del que le sigue, del 21. Yo soy súper fan de este. Así que le puedo asignar un nombre aquí. Creo que aún no. Lo creamos y se va a llamar... Ah, sería Volk Calamity. Porque soy súper original, compañero. No, se va a llamar Volk normal. Sabemos que estamos en el Calamity. Se llama Volk, compañero. Ahí está creado el personaje y ahora el mundo. El mundo va a ser un mundo grande y aquí es donde tenía mucho que pensarlo. El Calamity agrega dificultades, ¿verdad? Que el modo venganza, que el modo muerte y no sé qué otro modo me estoy saltando. Como no conozco nada... voy a omitir lo que viene siendo la adrenalina y la otra cosa que me dan, que me explicó más o menos Jordi. Así que espero no arrepentirme, en verdad. Espero no arrepentirme, pero lo voy a iniciar en modo normal, ¿ok? Va a ser un mundo Calamity, porque soy súper original con los nombres. Un mundo normalito, en verdad. Espero no arrepentirme. Ok, nos tocó carmesí. No, en verdad, espero no arrepentirme de perderme estas cosas. Si todo va bien, la serie me gusta el juego, que yo creo que me va a gustar. Si todo va bien, para futuras series, no sé, más otras modalidades que estarían de 10. El modo Calamity, el mod Calamity, mejor dicho, creo que tiene muchas cosas y ofrecer completamente, compañeros. Así que en lo que se crea, hubiera puesto a crear el mundo en lo que daba toda la introducción, ¿verdad? Oh my god. Pues yo creo que lo voy a pausar de aquí rápidamente en lo que se... Bueno, es que ya va a acabar, ya para qué lo pausa. No, pero sí. No, pero sí. Espero no arrepentirme uno con lo de la adrenalina y el otro que se me va su nombre. Me habían dicho el nombre. Pero bueno, lo vamos a iniciar y a ver cómo es que nos toca este modo Calamity, compañeros. Tomamos tantita agua. Y algo que va a tener por única vez esta serie, que como saben, normalmente las series las grababa todos. Un sábado grabo todos los videos de la semana, ¿no? Eso es lo que hago para mis tiempos, pero como no conozco del Calamity, voy a requerir consejos que aquí, que allá, que más o menos investigar. Compañeros, por única ocasión sí voy a grabar los episodios por día.
Ya saben, las series normalmente episodios lunes, miércoles, viernes, ¿va? Y la otra serie que tengo de Forager va a quedar de martes y jueves. Directitos, pues de repente va a haber uno que otro, porque como necesito ya regresar con las guías, ya no va a haber a lo mejor tan directos tan seguido, pero le voy a dar a iniciar. No va a haber directos tan seguido y iniciamos con lo básico, un Terraria normal. Sí, no, como no va a haber directos tan seguido, pues ya ese tiempo lo puedo utilizar directamente en continuar con las series, con las guías, compañeros. Que vamos a retomar que ya las guías ya las estábamos dejando un poco de lado. Pero en fin, lo primero que me ofrece el Calamity es que estoy en el modo normal. No tenemos el modo venganza. Aquí está el libro de jefes. Que el primero que me dicen es el Reito Slime. Lo tengo con el mod de español. Jordi me dijo que bueno, que algunas traducciones están feas. Pero, la chulada. Iniciemos a equiparnos todo. Pero como yo no soy experto en el English, una ardilla voladora. 8 de daño, uso de maná. Este solo es de música y un arma mágica. Perfecto, I like it. Ah, y me dan maná. Maná del inicio. Perfecto, se viene lo bueno. Unos ladrillos, que esto es para la clase invocador. Que de lo poco que sé del Calamity, aquí continuaron con la clase arrojador. Pero bueno. Ay, que me muero en pleno episodio 1. Vean la ardilla, un squish, squish, squishas. No te. La verdad, ardilla, ardilla serás, pero mira, eres completamente diferente a esa otra. Pero bueno, el buen Cody, aquí está. Saludos, Volk. ¿Te puedo ayudar en algo? Para nada, por el momento, todo bien, todo correcto, compañero. Pero sí, lo dicho, va a haber 3 episodios del Calamity por semana, 2 de la otra serie, del Forager. Eso es lo que va a haber por el momento. Yo voy a grabar un día antes los episodios. Así que para que de esa forma podamos retomar la leída de comentarios, compañeros. Esa leída buena de comentarios. Pues lo dicho. Vean, que me den un arma desde el inicio que hace 17 de daño. Ojo. Y me cuesta 2 de maná cada disparo. Yo creo que está chetadísimo. Pero bueno, es el Calamity. Supongo que se va a compensar. Así que se viene la aventura, compañero. Iniciamos con lo básico. Pero me pierdo. ¿Cómo voy a grabar los episodios del Calamity con un día de anticipación, de antelación? Voy a requerir eso. Lo voy a ocupar para poner en práctica su ayuda, sus comentarios. Así que como el martes, voy a grabar el del miércoles y así. Es básicamente para poder ver esas recomendaciones, compañeros. Ve esta espada super chetada que está pasando aquí. Oh my god, se viene el Calamity. Lo primero, yo creo que vamos a iniciar con lo típico: una casa de madera, compañero. Se escucha algo. ¿Qué eres tú, compañero? ¿Qué cosa eres tú? Un Wolfram Metal. Que me dejó una bola de energía. Que esto es un material. Y me dejó Wurfung. Que para eso tenemos al buen guía. Guía, usted, señor. Mire, ya lo estoy necesitando. Tenía mucho tiempo, ¿verdad? ¿Para qué me sirve esta bola de energía? Me sirve para hacer una armadura. Oh my god, armaduras de nuevos materiales. Y esta cosa de aquí. Para más armaduras, espadas. Esta espada hace 12 de daño. La mía hace 9. Ok. Para crearlo necesito un yunque. Un yunque. Algo normalito. Perfecto. I like it. A ver. Señor, ven acá, pequeño. ¡Qué puntería, compañero! ¡Qué puntería de 10! Oh my god, se va a venir lo bueno. Se va a venir. Ya estamos a mediodía del juego. Por aquí yo me voy a meter en la noche para explorar Sao. Bueno, no está tan bajo. La noche la vamos a ocupar para minar. Aquí ya se la saben. El Terraria es de puro explorar, compañeros. Pero sí. Necesito mucho de su apoyo. Voy a necesitar en esta serie. ¿Dónde está mi squishy? Mi squishy como que se queda ahí. ¿Y de ahí no me vas a seguir o qué? ¿No me sigue esta o qué? Hace daño. Tiene retroceso o usa pelea por mí, pero no veo que me siga. ¿Cómo va a pelear por mí si ni siquiera se digna en seguirme esa compañera? Ok. No se anima a seguirme. Está bugueado. Se acaba de buguear el squishy.
Le squish, 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 se acaba de buguear. Así que, Squishy, iniciamos, compañera, compañera. Necesitamos la aventura, necesitamos sentir lo que es el Calamity. Oiga, señor, usted se va, no me importa que se vaya. Yo necesito Explorazao. Explorazao, vamos a hacer mucho uso de pociones. Acá estoy viendo algo de tungsteno, se viene lo bueno, compañero. Vamos, quiero enfrentar a todos esos nuevos jefes. Me dicen que hay jefes, post-Moonlord, que, o sea, post-game, que el Moonlord en teoría es el último jefe, pero que aquí no, que aquí hay más jefes, compañeros. Aquí Moonlord se queda corto, es lo que me dicen. Aquí Moonlord se queda, no se la hace el Moonlord. Y esa cosa que eres tú. Hola, hola. ¿Qué eres tú? Ok, aquí, como es una versión vieja lo del Calamity, no es la actualizada, no tenemos bestiario. Así que, tengo que investigar. Esta lanza hace 16. Pero esta espada me gusta todo ese daño, mira. Me gusta la espada larga de estaño. Creo que ni una espada se comportaba así. También hay mejoras en las armas por lo que estoy viendo. Así que yo creo que va a estar interesante. Estoy súper emocionado, compañeros. Una nueva modalidad, un juego que desconozco completamente. Bueno, no, un mod que desconozco completamente. Pues se viene lo bueno. Por acá, un arma mágica, pero yo ya tengo una más cool, así que no me importa. Esa arma no me importa, compañero. Así que, por allá podemos bajar. Acá más hierro. Lo principal va a ser una armadura. De ley, una armadura. Nos vamos a ir enfrentando a los jefes según el librito de jefes del Calamity, compañeros. Ahí es como vamos a ir avanzando. Necesito slime para la baba. Así que, compañero, tráeme ese gel. Tráeme ese gel. Y a ver a dónde más. Ya tengo el dinero suficiente. Bueno, casi tenemos el dinero suficiente para que llegue el mercadere. Lo que sí no sé del Calamity, compañeros, es que agregará de casualidad NPCs. ¿Alguien sabe si agrega NPCs? Me parece que agrega NPCs. Quiero recordar que agrega NPCs. Así que, primer material equipable del juego se viene. Se viene, compañero. Ver, se viene. Se viene lo bueno. Ahí ya veo otro cofre. Perfecto. Aquí esto. Van a ver que nos va a ir súper bien. Van a ver que nos pasamos el Calamity. Y después van a venir más cosas. Y todo va a estar súper genial. Súper genial, compañero. Así que súbele, compañero, que necesitamos ese cofre de ahí. Y ese cofre trae mi nombre, compañero. Los objetos que trae son míos. ¡Hala! Pero si me cayera, pues no, a ver. Yo no sé por qué le hago así, si puedo ir escalando, ¿verdad? Así que a ver. Compañero, me acabo de quedar sin antorchas. A ver. Un boomerang, pero me dieron buenas armas al inicio, así que creo que no hay necesidad. A ver. También algo que es esa bola ahora sí. Es que no me deja ver su nombre. Me ataca mucho antes. Es un Wurlnuff. Hay muchos robotcitos aquí. ¿Esto va de tecnología o de que va a ser muy steampunk? ¿O qué la cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Coméntenme. Miren. Aquí como ya es versión viejita, pues las plantas extrañas sí se generan desde el inicio. Recordarán que, que en la versión actual eso no sucede. Hasta que pasas al modo difícil se inician a generar. O a crecer, mejor dicho. Esas cositas. Los sábados sí se hace la grabación. Pero también está la cansación, compañeros. Que esto ustedes en teoría lo van a estar viendo el miércoles. Pues para mí, el sábado, pues yo el día de ayer, me desvelé, compañero. El viernes me desvelé. Ahí tuvimos una desvelada, dormí a la 1 de la mañana y me levanté a las 7 y media de la mañana. ¿Por qué? No porque diga, ah, oh, qué madrugador es Bogle. Bueno, un poco sí, pero más que nada es porque ya me acostumbré y a las 7 y media ya no pude volver, ya no pude seguir durmiendo. Ya un baño, hacer cosas de la casa y a grabar, ¿no? A grabar esto. Grabar esto, preparar el Calamity, así que yo estoy... encantado, compañero, encantado. Hasta ahorita lo único que he visto del Calamity, uno, el Squishy, que no me sigue ese Squishy, no sé por qué no me sigue, no sé si lo tengo que estar invoque y invoque a cada rato, pero es el Squishy, no me sigue. Segundo, este objeto musical.
Tercero, ese material. El otro material, los ladrillos. El báculo de topacio que me lo dieron desde ya. Y solo me consume 2 de maná. Según yo, no consumía tampoco maná. Creo que en el Calamity a algunos objetos les agrega mejoras. Por ejemplo, en este caso disminuyó el coste de maná. Nos vamos para el desierto. Aquí solo sé que hay un enemigo en el desierto. No creo que me aparezca ahorita, ¿o sí? Solo por pasar el desierto no creo que afecte en algo, ¿verdad? Así que hola, buena tarde. Vengo pasando por acá. ¿Algo que me quieran contar? No, jiji, jaja, por favor. Déjenme en paz, yo no quiero saber nada de nadie. Miren, les dejo un tantito de nieve aquí en el desierto, a ver si no se convierte en agua, ¿no? ¿Se imaginan? Se hace el líquido, la nieve. Me quedaría loquísimo. Así que, ¡haya! ¡Pum! Ahí está. ¡Ajá! ¡Ah, el bostezo! ¡Oh! Estamos a despertar. A ver. Pues allí hay otra planta extraña. Los tintes, por lo menos, yo ya los voy a ir utilizando. Y si no me quieren mostrar un nuevo jefe, pues no me muestren nada. Yo quiero observar. Quiero ver, quiero guachar. Lo nuevo material, les juro, ese squishy está bugueadísimo. No me sigue. El squishy no me sigue. No sé por qué no me sigue. ¿Qué hice? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es eso de ahí? Yo no sé qué acabo de hacer. Les juro que no sé qué acabo de hacer. Yo solo apachurré un botón. Y pasó eso. Lo apachurré con el báculo. Y el squishy ahora sí anda atacando. Squishy, necesito que me digas qué es lo que acabas de hacer, muchachón. Vamos a leer la herramienta. Pues nada más me dice eso. Mira, selecciona. Selecciona lo que quiero. Oh my god, el squishy es una torreta. Es por eso, compañero, era una torreta. Oh my god. Eso explica muchas cosas. Véngase para acá. La música normal del juego, ya no sé ni qué pensar. A mí me dijeron que había nueva música. ¿Dónde está la nueva música? No quiero morir, no tomamos una poti. Vemos por acá. Como es versión anterior, podría encontrar. Ah, ya decía yo, digo, me han bugueado la puerta. ¿Cómo? ¿Se imaginen que encuentre el libro mágico ya desde ya? Me quedaría loquísimo. Porque eso... ¡Ah, pero! No tiene color exacto. Tengo que ir analizando libro estantería por estantería, ¿no? Creo que le agregaron su... Que se viera por fuera el libro. Hasta después. ¿Se imaginan que baje ahorita lo suficiente como para que me mate ese señor? El guardián. Por si acaso, yo ya no le sigo con el guardián, compañero. Yo, vámonos para arriba. No quiero saber nada de ustedes. Y... Bueno, necesito solo ver las estanterías de allá arriba. ¡Jaya! 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 Ahí está. Y a ver, este libro de acá me da algo. A ver, no. Lo libro de acá. ¿Qué fue eso? ¡Ah! Me agregó un invocador. Lo diré. Un apartado. ¡Hala! La llamada, compañero. Espérenme. La llamada. Me voy a tener que encerrar por acá y quedarme encerrado. Aguántenme. Y le vamos a poner pausa. Le vamos a poner pausa ahí. Y bueno, ya lo retomamos, compañero. Me tuve que encerrar porque le marcan. Volk, les digo, es que una persona importante. No sé qué estaba diciendo porque se me fue el tema de la conversación. Pero esta ahorita del Calamity únicamente he visto a 2 enemigos, compañero. Solo a 2. ¿Dónde están los demás? Necesito saber, necesito que me digan porque yo no sé dónde están los demás. Tú échate para allá, compañero, por Dios. Échate para allá. ¡Lala! ¿Qué haces? ¿A dónde va, ojazo? Es que también yo, que es algo de noche, ¿verdad? Voy a perder el money. A ver, por aquí, jiji, jaja. ¡Hola! ¡No! ¡Oh, my God! Oh my god, compañero. Oh my god. No puede G. Así que a ver.
Compañeros, no me va a dar tiempo llegar a la otra mitad del mundo. No más, no me va a dar tiempo llegar y eso me deja. Me deja una sensación que no puede ser. ¿Cómo que no voy a llegar? A ver, hagamos antorchas, compañero. La antorché. 69 antorchas. Como que las hice muy rápido, ¿no? ¿Me dejarán más materiales? ¿O qué ha pasado aquí? Yo no entender, mi no entender. Y tú no me gruñas, cosa que desde allá me hizo gah. Me hizo gah. Y pues no, zombie, échese para allá, compañero. ¿Qué? ¿Dónde está mi squishy? Ahorita voy a sacar el squishy. Revienta los squishy. Ah, puedo seleccionar a quien le quiero que le haga daño. Perfecto. Ese squishy, loquísimo. De esas cosas, piezas mecánicas, están todas locas, están todas locas. Esa es otra planta extraña, no quiero recordar. Ahí está. Ya ahorita únicamente nos vamos a... Les iba a decir teletransportar, pero aquí no tengo aún para teletransportarme. Más bien, no recuerdo siquiera si hay para teletransportarme. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Me acabo de quedar loquísimo. Aquí tampoco están los pilares para para teletransportarme. Quiero pensar que sí estaba el espejo, ¿no? El espejo, sí, el espejo ya está. El espejo. Para regresar tendría que hacer la morisao. Porque no hay poción de teletransporte a casa. Oh my god. Oh my god. O podríamos hacer la guarra. ¿Cuál es esa? Dirán ustedes, chicos. Salirme y volver a entrar. Y me va a regresar directamente al centro. Esa es la guarra. Esto lo necesito. Las granadas sí que las voy a necesitar. Déjeme paz, por favor. Necesito ver qué cosas del inventario voy a tirar o no voy a tirar. Échense para allá, zombies. Ahí está, a ver. Oye, no podía yo tirarlas. Ah, sí, este es la basura, ¿no? A ver, vamos a tirar estos. Vamos a tirar, pues, esto que ya no lo ocupo totalmente. Ya no lo ocupo, vamos a darle coger todo. Y ahí está. Ahí está. Yo creo que sí, para que en lo que resta ahorita podamos regresar y hacer por lo menos una mini base, compañeros. Que la cosa va a iniciar fuerte, compañero. Así que, vamos para allá. Ah, no, si hay teletransporte a casa, ahí ya me había dado algo. Ya me había dado algo. Así que por acá te voy a ir haciendo tu casa, compañero. Para que te quedes todo loco, todo flipendo. Una casita lo normal. De 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. ¿Por qué una casa tan bonita para ti? Porque te la mereces, guapo. Oye, tampoco hay el reemplazo de bloques automáticos. Los tengo que quitar y volver a poner. No puede ser, compañero. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estoy tan desacostumbrado a la versión anterior que esta es la 1. ¿Cuál? No me acuerdo esta versión que cuál es. O sea, oh my god, compañeros. Oh my god. Pero ya tenemos una casa. Ya tenemos. Ya, le voy a cerrar la puerta de azúcar. ¿Cómo? ¿Qué falsedad fue esa, compañero? Tú no podías entrar. ¿Quién te dio permiso? No podías entrar aquí, no mientas. Puedo hacer los squishies. El squishies, squishies, squishies. Squishes, squishes, squishies. Así que esta va a ser la primera casa, compañero. No. ¿Cómo que estás viendo para allá? Tú no puedes ver. Tú ve para acá. Ahí está. Y ahora una paredcita, algo de piedra. Hay que darnos el lujo. No me va a alcanzar la piedra. No me voy a poder dar el lujo. ¡Oh! ¡Me pude dar el lujo justo! ¡Oh, my God! Todo estaba perfectamente calculado. Calculado, compañero. Así que tú vente para acá. En esta versión ya vi esta parte. No son tantas las diferencias. Bueno, sí. Poquitas, ¿no? Lo normal. Se están yendo. Ese significa que es de día, compañero. De día. Ahorita ya voy a iniciar, obviamente, con mi vicio, que es la acomodazao. Clasificazao de cofres. No lo voy a hacer en cámara. Lo voy a hacer fuera de cámara. Solo la organización, ¿sabes?
la organización de cofres. Por ejemplo, ahorita. Oye, ¿no podía subir automáticamente? No está. Las puertas no se abrían en automático. Oh my god. Oh my god. Estoy. Anonadado. O sea, ¿cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? O sea, no mientas. ¿Cómo que no se puede? ¿En serio? ¿Relliniga? ¿No se puede? Oh my god. Uf. Esto lo desconocía totalmente. Que eso ya no se podía. Así que dos casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, otra cosa, que aquí como no hay felicidad. Aquí no hay felicidad, compañeros. Oh my god. Aquí no hay felicidad de los NPCs. Así que los puedo tener todos acomodados. Tampoco hay pilares de bioma. Así que se compensa un poco, ¿no? Oh my god. Se compensa, se compensa. Voy a dejar otra casa hecha. Ya puedo hacer un yunque, ¿en serio? Pues hacemos el yunque, no me lo repitas dos veces. Sí, ya se puede. ¡Ya puedo! ¿Puedo hacer el radar? ¿Puedo hacerle el RT? ¿No es eso un poco de trampa? Quiero pensar que no. Porque si agregan dificultad, pues mita y mita, ¿no? Oh my god. Estoy flipando una puerta. Una silla. Otra puerta que la vamos a cambiar por. Oh my god. Es que hay muchas cosas que no sé qué hacer. La caja musical la dejo allá arriba. Dice que se puede colocar, pues la colocamos. Ahí está. No puede ser. En vez de puertas, sí voy a poder poner lo diré, plataformas, ¿no? Porque si no, yo voy a quitar eso y voy a poner. Porque así no me sirve. Así, esto de aquí no me sirve, mira. Lo vamos a dejar así, mira, mira. Mira, guacha, guacha. Está, y ponemos aquí, aquí, aquí. Ahí está. Y eso sirve como directamente una puerta, una pared. Y me sigue diciendo que la casa es habitable, ¿no? Bueno, sí, ya está ocupada. Y es habitable al 100%. Perfecto, ya la. ¡Oh! Quiero que siga un patrón, pero. Una puerta, una pared de madera, una de piedra, creo que puede ser buena combinación. Compañeros, 27 minutos, ya lo vamos a ir dejando por aquí. Qué rápido, compañero, no pude hacer ni mi área de almacenes, no la pude hacer. Oh my god. Compañero, ¿usted qué opina? No pude hacer mi área de almacén. Bueno, miren, los almacenes, los cofres provisionalmente los voy a ir dejando por aquí. Ahorita voy a dejar un poquito de clasificación, un poquito. Para que por lo menos las cosas en orden estén, ¿no? No lo creen, no lo ven cool, yo sí. Tiramos eso, nos llevamos eso. Para que. Ahora voy a poner esto por acá. Y ahí está. Yo ahorita voy a colocar los cofres. Pero por lo mientras lo vamos a ir dejando efectivamente por aquí. Espero que les haya gustado. Esto apenas va iniciando. Pero espero que les haya gustado el primer episodio del Calamity Mod, compañeros. Espero en verdad que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado. Como siempre, hay que seguir aprendiendo de este mundo y nos vemos en la próxima con el episodio número 2 del Calamity Mod, compañeros. ¡Hasta pronto!